Estamos en 1573. Desde Paraguay, más precisamente desde Asunción, parte una expedición río abajo. Tiene como objetivo ir fundando puntos de paso camino al Río de la Plata y es comandada por este hombre. Juan de Garay. La región que encuentran los europeos está habitada hace miles de años. Para los nativos, el litoral paranaense es su casa. Para los invasores, es una codiciada zona que intentan controlar. Los europeos necesitan una puerta en el vasto continente y una escala clave en las vías navegables para recuperar la salida al Océano Atlántico. Es por eso que Santa Fe es un punto estratégico en el plan continental de los conquistadores. En 1513, el conquistador Vasco Núñez de Balboa confirma que las llamadas Tierras Nuevas no son las Indias Orientales. Los exploradores han arribado a una enorme masa continental que obstaculiza su paso camino a las Indias de las Especias. Comienzan entonces las expediciones en busca de un paso hacia el Pacífico, que por entonces llamaban Mar del Sur. Una de esas primeras expediciones es la de Juan Díaz de Solís, quien en 1516 costea la entrada al Río de la Plata. Poco después de realizar las primeras exploraciones, cuentan que desembarcó en una costa de lo que hoy se conoce como Uruguay y que fue asesinado por los nativos. El Mar Dulce descubierto por Solís es la puerta al País de la Plata, como lo llaman los pueblos que lo custodian. En este territorio hay muchas provincias y poblaciones de indios de diversas naciones, por medio de las cuales corren muy caudalosos ríos, que todos vienen a parar como madre principal a este de la Plata, que por ser tan grande le llaman los naturales guaraníes Paranáhuatl. En ese amplio territorio conviven distintos grupos étnicos, como los Chaná, Tehuá, Carcaraes, Timbú, Corondá, Quiloaza, Calchín, Mocoretá y Mepem. Son los dueños de los ríos, altos, esbeltos, grandes pescadores y constructores de canoas. Más adentro, en las llanuras, reinan los querandíes, diestros cazadores que se mueven de este a oeste, aprovechando la diversidad de recursos de la zona. También están los guaraníes, avezados guerreros y agricultores, llegados de la selva amazónica, y los charrúas, que viven en campamentos móviles armados con esteras. Los primeros cronistas europeos describen a estos pobladores de manera exagerada.
torres formidables de carne. En solo el nombre llevan el espanto y el asombro de las gentes. Provocan ante todo nuestra atención. También exageran sobre las bondades de la tierra. Las islas del delta del Paraná son tantas que no se pueden contar. Los peces, abundantísimos. Y los mejores que hay en el mundo. Que creo yo provenir de la bondad del agua, que es aventajada a todas las que yo he visto. La exaltación de la belleza de la geografía y la fiereza que le atribuyen a los pueblos originarios no es casual. Todos estos argumentos enaltecen a los conquistadores y también justifican sus matanzas y saqueos. ...1527... 11 años después de la muerte de Solís, el navegante veneciano Sebastián Gaboto vuelve a navegar el Río de la Plata. Allí toma contacto con los sobrevivientes de la expedición anterior, quienes le revelan la existencia de la Sierra del Rey Blanco, rica en metales preciosos, a la que podría llegar remontando el río que los pobladores llaman Paraná. En ese trayecto, en la confluencia con el río Carcarañá, funda el Fuerte Sancti Spiritus, el primer asentamiento europeo en el actual territorio argentino. En un primer momento, los pueblos originarios colaboran con los extraños invasores. Participan de la construcción del fuerte y los proveen de alimentos. Intercambian cosas, favores, tratos. Tienen un acuerdo. Pero los europeos se abusan de ellos y terminan por reaccionar a sus imposiciones. El pacto de confianza se rompe. Dos años después de su fundación, el fuerte es destruido y abandonado. ...1536... La corona española envía una nueva expedición al mando de Pedro de Mendoza, la más grande hasta el momento. Mendoza funda un fuerte en la boca del Río de la Plata, al que llamó Santa María del Buen Aire. Al año siguiente, Mendoza cae gravemente enfermo. Sus hombres se dividen y una parte remonta al río Paraná y Paraguay en busca de las tierras del Rey Blanco. En esta expedición, fundan el Fuerte de Asunción, el único que logra sobrevivir. Pero volvamos a Buenos Aires. Al igual que con el Sancti Spiritus, la reacción inicial de los nativos ante el fuerte fundado por Mendoza no es atacarlos. Todo lo contrario. Al enfrentamiento lo promueven los europeos, que desde luego no encuentran a los nativos desprevenidos. El pequeño poblado no puede sobrevivir a la ruptura de la alianza con los pueblos locales. Al perder este enlace, la corona se queda sin asentamientos al sur de Asunción. El litoral paranaense
región estratégica para la conquista del nuevo continente, está en riesgo. Al llegar 1542, la corona española creó el Virreinato del Perú. Entre sus territorios quedó comprendida la gobernación del Paraguay, Río de la Plata. En 1569, el virrey Francisco de Toledo envía varias expediciones con la determinación de colonizar la región. El objetivo es establecer una serie de asentamientos para asegurar la circulación de personas y mercancías resistida por los nativos. Uno de los enviados es el capitán Juan de Garay. ¿Vienes conmigo? Tendrás tierra y mando. Ir gustoso hoy. Mando no quiero. Mejor así. El mando quita seguridad. ¿Y tú? También tendrás tierra y mando. Quiero una tierra para arar y sembrar. No siempre obedecer. Quiero mandar. Así será. Durante 1572, en Asunción, se realiza una inscripción de voluntarios para embarcarse a la fundación de un nuevo pueblo, sobre el río, camino al Río de la Plata. Las tierras al sureste del Perú se convierten en un botín a repartir entre los jóvenes capitanes sedientos de reconocimiento y, por qué no, de ascenso social. En estas nuevas tierras se les presentan oportunidades que tanto en Asunción como en el Perú parecen imposibles para los más pobres. Los que antes sobraban en territorios donde había demasiados perros y pocos huesos son expulsados hacia otros lugares. Allí logran ser reconocidos como vecinos y ascendidos en su rango militar. Garay sale de Asunción junto a 9 españoles y 70 mancebos de la tierra. También eran parte de la expedición un nutrido número de indios y cientos de animales. Los mancebos eran mestizos, hijos de padre español y madre guaraní. Los jóvenes, a los cuales convirtieron en voluntarios, habían participado en revueltas contra el orden unos meses antes. Los expulsados de Asunción se embarcan con armas y un sueño: salir de pobres y convertirse en vecinos.
Yo, Juan de Garay, capitán y justicia mayor en esta conquista y población del Paraná y Río de la Plata, digo que en el nombre de la Santísima Trinidad y de la Virgen Santa María y de la Universidad de Todos los Santos y en nombre de la Real Majestad del Rey, Don Felipe, fundo, asiento y nombro esta ciudad de Santa Fe en esta provincia de Calchines y Mocoretaes, por parecerme que en ella hay las partes y las cosas que convienen para la perpetuación de dicha ciudad. Es así como en la actual Callastá, Juan de Garay funda el primer emplazamiento de la ciudad de Santa Fe. Una cuadrícula de 10 manzanas de norte a sur y 6 de este a oeste, organizada en un damero con calles rectas que facilitan la defensa, con una plaza central donde se celebran las fiestas y se ejecutan las penas, rodeada por el cabildo y la iglesia. El cabildo es una institución colonial con diversas funciones: administrar la justicia en nombre del rey, gobernar el territorio, negociar con otros cabildos y con el gobernador y facilitar la tarea de la Iglesia Católica. También debe promover la enseñanza de las primeras letras. En lo económico, es el responsable de recaudar impuestos y de cuidar el abastecimiento de la población. En la conformación de la ciudad se reparten dos tipos de tierra: unas dentro del espacio urbano, para asentar la casa y poblarla, y otras destinadas a la producción individual o para el común, es decir, para la ciudad. En las tierras repartidas en los alrededores de la ciudad para la producción, lo primero que se cultiva es trigo, algodón y vid. También maíz, frijoles y algunos frutales. El algodón, fundamental para confeccionar lienzos, se convierte en el cultivo más importante después del trigo. Pero algunos productos no son locales, como el hierro, un mineral indispensable para hacer herramientas más efectivas que las de madera para el trabajo de la tierra. El hierro solo es posible obtenerlo si llega de Europa. En el acto de fundación, Garay reparte tierras para habitar y cultivar, pero también bienes simbólicos, como la condición de vecindad. Ser vecino implica poder participar políticamente en la organización de la ciudad. También pueden casarse y poseer tierras. Los vecinos más favorecidos reciben las tierras más cercanas al centro de la nueva ciudad. Poseer un solar en las manzanas del centro es una prenda de prestigio social. Y Garay privilegia con las mejores tierras y cargos a los españoles, lo que enciende la ira de los mancebos, que llevan en sus espaldas gran parte del sacrificio de la conquista. En 1580, Garay deja Santa Fe para embarcarse en una nueva expedición para instalar nuevamente un puerto abierto al Atlántico. Así funda por segunda vez la ciudad de Buenos Aires. Mientras tanto, Santa Fe vive bajo una continua alarma, entre el asedio de los nativos y las quejas de los mancebos de la tierra, que buscan tomar el poder y mejorar el reparto de tierras y cargos. Aliados con Gonzalo de Abreu, gobernador de Tucumán, que busca extender su poder hasta las costas del Río de la Plata, planifican el levantamiento. La rebelión de los mancebos dura menos de 2 días y fracasa. Pero el baño de sangre que dejó su represión será recordado por largo tiempo. Surge, a mediados del siglo XVII, la necesidad de mudar la ciudad entera a un sitio más seguro. Así podrían reorganizar mejor sus defensas. Esta medida es solicitada por la mayoría de los vecinos, pero no deja de ser un acto de gobierno extremo.
Si Santa Fe no logra establecerse definitivamente, corre riesgo el corredor litoral, que tanto había costado establecer. El 12 de abril de 1651, el Cabildo decreta la medida, trasladar la ciudad. Comienza así una gran mudanza que durará 10 años. Locos, están locos. Por ahí se va. En busca de las lindezas, los primitivos fundadores de Santa Fe, que para males quedaban aquí las plagas que hemos sufrido, y estos indios puñeteros, los quiloazas. Que allá todo sería principiar, que aquí queda el infierno. ¿Dónde se ha visto un infierno alegrado por un río? Durante 1653, el teniente de gobernador Juan Arias de Saavedra encabeza una expedición para castigar a los indios calchaquíes y tomar a algunos prisioneros. Para levantar una ciudad se necesita mano de obra, y por eso los capturados serán utilizados como cargadores, cosecheros y albañiles. Con el traslado, la ciudad cambia de nombre. A partir de la mudanza se llama Santa Fe de la Veracruz. Para algunos, Veracruz es una ofrenda devocional para recibir protección divina ante los desastres. Aunque otros plantean que es por una cruz que divide el límite de los territorios de Juan de Arce y Miguel de Santuchos, donde termina el área de chacras de la ciudad vieja. Pero no todas las cuestiones vinculadas al traslado tienen que ver con razones negativas. Los comerciantes, por ejemplo, ven con buenos ojos la reubicación de la ciudad porque los deja mejor posicionados en relación a Buenos Aires y además porque los preserva del ataque de los nativos. En este nuevo lugar, la ciudad puede organizarse de una mejor manera. Pero volvamos un poco atrás. Desde 1610, una organización eclesiástica cumple un rol clave en el desarrollo santafesino: los jesuitas. Construyen un colegio que será el ámbito de formación intelectual de la ciudad. Son dueños de una enorme cantidad de tierra en las que sobre todo crían ganado. Se convirtieron en los principales productores de mula de todo el territorio platense. Introducen nuevas razas bovinas y equinas que modifican el paisaje. Y fomentan la industria del cuero y los aperos, que ocupa un lugar de gran prestigio en la vida social santafesina. Pero los jesuitas administran mucho más que pasto espiritual. También practican medicina, financian proyectos y misiones en la frontera. Los religiosos también se ocupan de la educación y de la administración y producción de varios pueblos indios. El crecimiento del comercio produce un hecho que cambia el perfil económico de Santa Fe. En 1662, la corona declara su puerto como puerto preciso, con la capacidad de cobrar impuestos a las embarcaciones que circulan por sus ríos. Las oportunidades económicas se multiplican
y Santa Fe se convierte en un punto obligado del tráfico de yerba entre Paraguay, Buenos Aires y todo el Camino Real hasta Potosí. Beneficio por el cual las ciudades ribereñas interiores cobran impuestos a las embarcaciones que circulan por los ríos. Este privilegio produce oportunidades económicas para los habitantes de la ciudad y un rápido enriquecimiento. Para 1720, los resortes de la economía son controlados por un grupo reducido de familias. Pero la situación de bonanza pronto se ve amenazada. En el norte de la ciudad de Buenos Aires aparece un nuevo competidor. En la actual San Isidro se funda el puerto de Las Conchas. Su ubicación, cerca del puerto Atlántico y con caminos libres de ataques indígenas, es más accesible que Santa Fe y muchos barcos comienzan a preferirlo. El principal motor de la economía santafesina corre peligro. Pero no es la única mala noticia. El 21 de julio de 1773, el Papa Clemente XIV firma la disolución de la Orden de la Compañía de Jesús. Los jesuitas son expulsados de todos los territorios de la monarquía, también de sus colonias. Por su gran influencia en la sociedad, fue un hecho traumático para los santafesinos. Pero no para todos. Algunos querían su expulsión y muchos ganaron asumiendo la administración de sus bienes. La creación del Virreinato del Río de la Plata, en 1776, confirma un proceso iniciado 60 años antes. Buenos Aires es la clave de la región, su articulación con el mundo. 3 años después, Santa Fe pierde el privilegio de puerto preciso. Esto quiere decir que todo el comercio y sus ganancias pasan a la aduana de Buenos Aires. Los santafesinos deben dedicarse principalmente a la ganadería. Se empobrecen cada vez más y el descontento crece. Cuando en 1808 Napoleón vence a los españoles y depone al rey Fernando VII, comienza el proceso revolucionario que tendrá el 25 de mayo de 1810 como su punto más alto. Los vecinos de la ciudad adhieren a la revolución inmediatamente. Las relaciones con Buenos Aires se vuelven reales, próximas. Santa Fe está ante una nueva oportunidad de recuperar su antiguo prestigio y de hacer realidad un ideal que suena cada vez más fuerte, el de su autonomía política. Para Santa Fe es la gran oportunidad de volver a negociar su posición respecto de Buenos Aires. Para Buenos Aires es la posibilidad de manejar el comercio marítimo y terrestre de la región. Los santafesinos se enfrentan un momento crítico. Han luchado junto a Buenos Aires en la revolución contra el rey, pero ahora deben luchar contra Buenos Aires para imponer las condiciones de esta nueva etapa.